Grand Theft Auto San Andreas, el juego donde todo comenzó, al menos para mí. Ahí fue donde conocí esta saga y esta compañía, las cuales rápidamente se convirtieron en mis favoritas. La vida es complicada, he matado, he traficado, he seguido trenes, desde mucho más joven de lo que te puedes imaginar. A pesar de ello, no me he vuelto un psicópata como me decían algunos, o eso creo. Muy buenas a todos, soy KerHD, hoy volveremos al pasado y analizaremos algunos de los misterios falsos más clásicos y espeluznantes de GTA San Andreas. Esos mitos los cuales nos tenían horas y horas delante de la pantalla esperando a que sucediera algo y nunca pasaba nada. O quizá no lo veíamos. ¿Quién sabe? Comenzamos. Quizás estén entre los más famosos. Los zombies dieron bastante que hablar en GTA San Andreas, y no precisamente porque se lo inventara nadie. El hecho de que mucha gente especulara con que muertos vivientes habitaban entre nosotros se debe a varios factores que realmente estaban en el juego, como las tumbas abiertas que podemos encontrar en los cementerios. Aunque una tumba abierta pueda tener cientos de motivos antes de que el muerto hubiese salido por su propio pie. Pero unas tumbas no son el único motivo de esta creencia. En San Fierro podemos encontrar un edificio bastante peculiar, en el que un cartel con la palabra Zombotech nos haría creer de la existencia de un laboratorio subterráneo con alguna relación con los zombies. Además, en las zonas rurales del mapa podremos encontrar un NPC tan feo, que al pobre hombre todo el mundo lo confundió con un zombie. Y digo confundió porque realmente no hay zombies en este juego. El edificio Zombotech es una referencia a Resident Evil y el pueblerino no es más que feo. Demasiado feo. Se habló mucho de que esta criatura habitara los bosques en GTA San Andreas. Obviamente mucha gente lo encontró, entre comillas gigantes, claro, ya que al igual que ocurre en la realidad con este tipo de mitos, todo el que lo encuentra o no lo graba o le saca una foto con una tostadora, ya que la calidad de todas estas imágenes deja mucho, mucho que desear. Entre esto y que los mods no tardaron en sacar sus propios Bigfoot, era muy difícil creer este mito. Aunque sea parecido al anterior, realmente es un mito independiente del Bigfoot. Aunque tratándose de un caso tan parecido, no podemos evitar las comparaciones. Las diferencias entre un Bigfoot y un Yeti es que el Yeti es blanco. Además, habita en zonas nevadas y frías. Sí, hay poca nieve en este juego. Aunque los que consiguieron supuestamente ver al Yeti dicen que habita por la cima del Monte Chilia. No, este no. Este. Aunque los mods y la falta de pruebas hacen que este mito sea falso. Aunque nunca se sabe, quizá algún día nos encuentren. Beverly Johnson, o la madre de CJ, fue asesinada en un tiroteo de bandas. Esto ocurrió antes de los acontecimientos de GTA San Andreas. Es por ello que muchos jugadores decían ver su fantasma bajando por las escaleras de esta famosa casa. Algunas personas incluso afirmaron que al llegar abajo te atacaba. Aunque realmente da igual si al bajar las escaleras te ataca o se hace un huevo frito, porque esto es completamente falso. Por último, el misterio de los ovnis. Un mito que es realmente especial para mí. Aquí es donde comencé a interesarme por los misterios de la saga GTA. Y es que los acontecimientos ovnis en este juego me ponían realmente los pelos de punta. No estamos solos. GTA San Andreas está lleno de referencias a los ovnis. Incluso hay un mapa donde se estarían marcando los lugares donde se han avistado. Además de un bar donde se dedican a investigar el tema y un extenso desierto donde se encuentra un área restringida con proyectos secretos. Para mí, uno de los mejores mitos ovnis del juego ocurriría en Verdant Meadows. Al ir a una hora concreta de la madrugada, podríamos ver un ovni por la zona, el cual comenzaría a soltar una especie de alienígenas que vendrían a atacarnos. Un evento así estaría genial, pero de nuevo, esto es completamente falso. Estos son algunos de los mitos falsos que hubo en GTA San Andreas. Si os gustan los vídeos sobre este clásico GTA, próximamente haré más vídeos relacionados con el tema, o diferentes. Sin más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Os recuerdo que podéis seguirme en Twitter, que está aquí mismo en la descripción. Y si tenéis algo que contarme, bajáis un poco más y tendréis los comentarios. Nada más que decir, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.